buenas tardes o buenas noches a todos los que están observando este video. Soy el profesor Fabián Barrios de la Institución Educativa María Dolorosa y pues a través de este video vamos a ver un poco cómo funcionan las páginas que para tecnología e informática he diseñado para todos ustedes. Espero les guste y compartan con sus compañeros. Bueno, muy bien, en este momento ya vemos la página que he preparado para ustedes a través del enlace informatica.innovacioneducativa.co que les aparece ya aquí en la pantalla. Esta es la pantalla principal de la página y pues cada uno de esos botones nos va a llevar a una función diferente. Por ejemplo, si decimos mi clase en directo, pues yo ya lo tengo abierto acá, lo abrí antes porque tengo una conexión a internet bastante mala. Entonces aquí es donde vamos a ver las clases. Aquí ya tenemos una de las clases que vimos en vivo este lunes de la semana pasada. Ahí me ven a mí con un filtro de casco vikingo guerrero. Entonces aquí pueden ver las clases que han ocurrido y por acá cuando ya estemos las clases en directo. En este momento pues no estoy haciendo ningún directo, estamos viendo las clases que teníamos ya en directo vistas, que ustedes las pueden ver si no pueden estar en el directo, y aquí pues por el chat ustedes me pueden ir escribiendo en el directo que hagamos. Bueno, como les decía, realmente tenemos una conexión a internet bastante mal en toda la ciudad. En toda la ciudad hemos tenido problemas de conexión a internet. No importa el internet que usted tenga, realmente está muy lento todo. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que esto pues sea un poco más fluido. Bueno, vamos a ver si abre de pronto aquí alguna de las clases que tengamos anteriormente. Lamentablemente no quiere abrir. Bueno, sigamos observando acá entonces la página principal. Aquí en mi monstruo ya vamos a mirar cómo es en esto de mi monstruo y por qué mi monstruo. Y luego pues está el cuaderno digital, que este es el que ya les habilité. Está habilitado desde el día de antier, desde esta semana está habilitado este portal de cuaderno digital, y ahorita vamos a ver pues cómo funciona. Entonces vamos a iniciar por esta página. Recuerden, informatica.innovacioneducativa.co. Aquí les va a aparecer una pequeña historia. Quise ambientar las clases pues en esta nueva educación en casa. Quise ambientarlo con estos monstruos, que estos monstruos salen de una plataforma que se llama ClassDojo, que es la que vamos a utilizar pues como comunicación o como canal oficial, que es donde aparece acá mi monstruo. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata. Si yo le doy clic acá, entonces automáticamente se me va a desplegar pues como una pequeña introducción. Dice: ahora los monstruos nos hemos tomado la clase, estos son los monstruos de ClassDojo, los muñequitos. Esta es, digamos, la plataforma, como se vería la plataforma de ClassDojo, que simplemente está ambientada en unos muñecos. Y aquí entonces nos aparece la modalidad de aprendizaje. Recordemos que podemos seleccionar varias modalidades de aprendizaje de acuerdo a los recursos que tenemos disponibles. Entonces aquí tenemos cuatro opciones. Pues quise mostrarlas en estas cuatro opciones, pero realmente son dos opciones: son las guías descargables o imprimibles y para trabajar a través de internet el computador. Entonces, ¿por qué tenemos estas cuatro opciones si realmente son dos? Pues para explicar un poco, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar directamente desde el cuaderno, hay padres de familia que, a pesar de que tenemos computador en casa y conexión a internet, pues hay padres de familia que están trabajando a través de sus casas en teletrabajo, solamente tenemos un computador. Por ejemplo, en mi casa solamente tenemos un computador y mi esposa también tiene que trabajar, entonces en algún momento tenemos que compartirnos el computador que tenemos. Entonces esta es una opción, los que quieran trabajar desde casa. Si nosotros le damos clic aquí, entonces se nos va a desplegar automáticamente esta pantalla para descargar las guías que son imprimibles. No necesariamente las tenemos que imprimir, sino que son imprimibles, son archivos PDF. Aquí tenemos la guía de sexto y la guía de séptimo. Como el internet está tan malo, pues yo ya las tengo por acá abiertas. Esta es la guía de sexto, que si no estoy mal, es la guía de sexto que nos podemos descargar, sí, guía de sexto. Y esta sería la guía de séptimo, que todavía pues aparece que nos está abriendo. Como les digo, el internet pues está muy lento.
De hecho, estuve esperando ayer todo el día para grabar este video a ver si mejoraba el internet en algún momento, pero lamentablemente pues no mejoró. Mire, por ejemplo, acá no nos ha querido cargar. Bueno, como este ya pues más o menos lo vimos y lo expliqué, voy a cerrarlo para que no nos consuma como tanto ancho de banda y nosotros podamos pues como medio trabajar acá con este internet tan defectuoso que tenemos. Recordemos que no es una cosa pues solo del profesor de informática, realmente en toda la ciudad toda la gente está trabajando de forma virtual y eso pues ha congestionado las redes y el internet está bastante, bastante mal. Vamos a decirle a que actualizar a ver si de pronto nos carga esta guía de séptimo. Bueno, entonces aquí están las guías de imprimir, la guía de sexto y la guía de séptimo. Volvemos al menú anterior. Luego dice, tengo celular, tablet o computador sin internet, que esta es una opción que también nos ocurre a diario. Muchos estudiantes tienen su propio celular, entonces lo pueden trabajar desde ahí. Sin embargo, cuando yo le hago clic, pues nuevamente nos lleva a las guías descargables o imprimibles, ¿cierto? En el caso de que no tengamos internet. Entonces, en este caso, simplemente nos descargamos la guía a nuestro celular. Nos descargamos la guía a nuestro celular, tanto la de sexto como la de séptimo, y trabajamos desde allí en el cuaderno. Simplemente visualizamos la guía en el celular o la tablet o el computador y trabajamos en el cuaderno. Bueno, volvemos acá. Ah, se me salió volverme a meter. Recuerden que es informática.innovacioneducativa.co. Bueno, si yo quiero regresar al menú que iba sin tener que ver esta introducción, pues le digo acá donde dice saltar intro y me lleva a la modalidad de aprendizaje. Entonces veníamos en este que es celular o tablet, celular, tablet o computador sin internet, celular o tablet con internet. Esta opción es muy importante que tengamos en cuenta. Aquí también nos dirige a descargarnos las guías imprimibles, ¿cierto? También nos dirige a que nos las descarguemos. Entonces, algunos de ustedes pensarán, bueno, ¿por qué si yo tengo internet en mi celular o en mi tablet, por qué me recomiendan descargar la guía imprimible y más bien desarrollar las actividades en el cuaderno? Pues porque realmente desde el celular a veces las páginas web no se ven de la misma forma que se ven desde el computador. Desde el celular, esta página se ve muy pequeñita. Entonces, estas letricas que están acá, por ejemplo, estas letricas que están acá, probablemente desde el celular sean tan pequeñas que no se vean. Entonces, si usted va a leer algún documento que yo le pongo, o si usted va, por ejemplo, digamos, hay un juego del laberinto que yo en algún momento les voy a colocar, pues entonces, si usted lo visualiza a través del celular o a través de la tablet, pues le va a ser muy pequeñito. Y por lo tanto, usted pues va a tener dificultades para presentar la actividad. También hay que tener en cuenta que muchas veces el internet que tenemos en el celular, que son los datos, es muy diferente al internet wifi y eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque los datos pues es a través de la SIM card, ¿cierto? Mientras que el wifi es cuando a uno le instalan un módem en la casa y pues ya nosotros tenemos la conexión constantemente. Cuando nosotros tenemos una conexión por Wi-Fi, se habla de ancho de banda, pero cuando nosotros tenemos una conexión por datos, entonces lo que se está hablando es del consumo. Entonces, por ejemplo, la semana pasada puse una película para ver, y si usted se la ve a través del celular esa película, pues ya cuando usted vuelva otra vez a acceder a cualquier página en su celular, se va a dar cuenta que la película se le consumió todo el plan de datos. Entonces, para las personas que tengan celular o tablet con internet, bien sea datos o bien sea red wifi, la recomendación es que, sin embargo, se descarguen la guía y presenten la guía en el cuaderno, ¿cierto? Esa es como la opción más recomendada. Y finalmente, para las personas que tengan disponibilidad de computador y que el computador tenga internet wifi sin datos, porque también hay personas que tienen el computador en la casa, pero le comparten datos desde el celular. Entonces va a pasar lo mismo. Si van a ver una película, si van a descargarse alguna actividad que sea, por ejemplo, digamos un rompecabezas o algo, un rompecabezas digital que se tiene que bajar las imágenes y todo, pues entonces se le va a consumir los datos del celular. Entonces, para la única opción de trabajo en línea, para la única, y en esto quiero ser muy reiterativo y explicarlo muy bien,
La única opción de trabajo en línea es que usted tenga computador con internet wifi. Entonces, cuando usted le da clic acá donde dice computador con internet wifi, pues automáticamente ya nos va a cambiar el menú, ya no nos van a aparecer las guías para descargar. Y aquí es donde vamos a tener el acceso para la plataforma Class Dojo. La plataforma Class Dojo es esta que nos está apareciendo acá, como ustedes pueden ver, Class Dojo. En este caso me metí para los estudiantes de grado sexto. Esta es una plataforma gratuita en el cual los profesores pues pueden tener un canal de comunicación un poco más personalizado con los estudiantes sin tener que tener WhatsApp ni correos electrónicos ni nada por el estilo. Entonces simplemente, en este caso me metí a sexto, simplemente acá buscamos el nombre de nosotros. Por ejemplo, digamos, yo me voy a meter en este caso, pues para el ejemplo, me voy a meter como María Tautiva. Entonces yo ingreso y automáticamente observen, aquí está la plataforma Class Dojo. Esta no es una plataforma que yo haya construido, es una plataforma que estoy utilizando de forma gratuita. Y aquí en Class Dojo, yo voy a ver, pues por ejemplo, en el caso de esta chica María Tautiva, voy a ver como este muro, que es un parecido como un muro de Facebook, por decirlo así. Aquí trae el mostrico. Recordemos que este mostrico se puede cambiar, se puede personalizar, y pues ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Luego les voy a poner alguna actividad que es para personalizar este muñequito y escribir pues un cuento, hacer una historieta con el muñequito. Y acá nosotros tenemos las herramientas, que es tomar una foto, tomar un video, realizar un dibujo, enviar un archivo. Y aquí donde dice journal, que es como observemos acá que es como un diario, ¿cierto? Aquí es donde ustedes me pueden escribir cualquier pregunta, ¿cierto? Y acá simplemente le decimos entregar o enviar. Pues obviamente si yo le doy entregar o enviar, me va a aparecer un mensaje de esta chica y me voy a confundir. Entonces voy a cerrar acá sin guardar los cambios. Asimismo podemos tomar una foto, por ejemplo. Podemos tomar una foto con nuestra cámara web. Por ejemplo, ahí estoy. Hola. Si quisiera tomar una foto y le hago clic acá donde está foto, ¿cierto? O si quiero grabar un video, ustedes me pueden hacer una pregunta a través de un video, ¿cierto? Ah, bueno, en este caso pues estoy utilizando un navegador que es el Edge. Nos pide que tengamos internet, el Google Chrome, para poder hacer un video, pero ustedes me pueden hacer una pregunta a través de un video. Luego está pues también esta herramienta de dibujar. Aquí nosotros podemos hacer un dibujo de lo que queramos. Luego yo les voy a pedir que hagamos algunos dibujitos por acá interesantes. Entonces, más adelante lo podemos ver con más calma. Bueno, entonces esta plataforma Class Dojo, entonces aquí en esta plataforma Class Dojo nos va a aparecer una sección que se llama para hacer, que como su nombre lo indica, es lo que nosotros nos pone el profesor para realizar de forma pues como para obtener puntos. Y están las histories, que las histories simplemente son las notificaciones. Por ejemplo, aquí está el encuentro virtual que tuvimos el día lunes 27. Y bueno, y aquí están otra información que nosotros vamos colocando. Entonces, esta es como la información del curso en histories. Y lo que nosotros tenemos que hacer aparece acá. Entonces observemos que aquí ya tenemos dos actividades, una de la semana pasada que se puso el miércoles 29 de abril, que es para ver una película. Entonces nosotros, por ejemplo, simplemente le decimos iniciar y entonces aquí nos va a aparecer, mira, hola, visualiza una película tal, pega en la barra. Entonces le damos clic acá para ver la película. Se nos va a abrir, bueno, no sé si nos cargue. No sé, bueno, aquí nos cargó. Ah, sí, ya nos cargó la película. Bueno, mira, nos carga la película y no nos carga la guía de séptimo, pero bueno. Entonces aquí está, Cineforo Taller, dice, haz clic sobre la imagen para reproducir la película. Si tienes problemas para verla en tu celular, tal, intenta desde tu computador. Observa la película con tu familia o un otro responsable y pregunta lo que no entiendas. Entonces le hacemos clic sobre la imagen y automáticamente pues se nos va a desplegar la película, ¿cierto? Que en este caso fue la película de los tres idiotas. A algunas personas les gustó mucho, a otros pues no tanto. Hubo gente que se nos quejó pues porque esta película, según pues el criterio de algunos padres de familia, no era para niños. Pero bueno, realmente que
Mira, sí nos carga la película, pero no nos carga la guía de séptimo. Miren pues lo chistoso del internet. Entonces, algunos padres de familia pues no les gustó mucho la película porque creyeron que no estaba dirigida como a niños, pero realmente pues es una película completamente inofensiva. Bueno, entonces veníamos acá, bueno, aquí nos abre a permitir. Aquí nos va a abrir, yo creo que la cámara. Exactamente, mira, aquí ya nos abrió la cámara. Le había faltado decirle permitir. Entonces simplemente vemos la película y empezamos acá a colocar las reflexiones de la película. De esa manera ustedes también me pueden enviar mensajes, mensajes en video, con preguntas, con las cosas pues que requieran o necesiten. Entonces, esta es la forma de nosotros trabajar. De nosotros comunicarnos, de nosotros comunicarnos. Bueno, y adicionalmente nosotros vamos a ir obteniendo algunos puntajes. Por ejemplo, digamos, María Tautiva tiene 8 puntos y estos puntos nos los va a otorgar el profesor por estas actividades pues que aparecen allí para hacer, ¿cierto? En donde nosotros teníamos acá en la anterior pantalla teníamos para hacer. Meterme acá, aquí está. Teníamos para hacer. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una actividad de estas y la enviemos, entonces vamos a obtener unos puntos. Estos puntos los vamos a poder redimir por nota, ¿cierto? Estos puntos finalmente van a servir como notas. Y para ver lo que nosotros hemos enviado, entonces nos metemos acá a portafolio, que es como el portafolio del estudiante. Y entonces acá observamos lo que ya hemos enviado. Como me metí con esta chica María Tautiva, pues aquí me aparece lo que la chica María Tautiva me ha enviado. Y aquí aparecen, to do significa por hacer, aparecen las cosas por hacer. Bueno, si yo tengo varios estudiantes trabajando en el mismo computador, entonces simplemente me vengo acá al nombre del estudiante y le digo logout para salir. ¿Cierto? Y así de esta forma ya me puedo volver a la página del profesor e ingresar con un estudiante nuevo, ¿cierto? Puedo venir acá y decirle nuevamente informática, punto innovación educativa y automáticamente se nos va a desplegar pues nuevamente la página. Entonces, para nosotros no ir hasta por allá nuevamente y ver toda la introducción, le podemos dar a clic donde dice acá mi monstruo. Y automáticamente él nos va a llevar para elegir si es de grado sexto y de grado séptimo. Por ejemplo, en este caso sería bueno meternos por grado séptimo. Ahorita me metí por grado sexto. Bueno, aquí hay una pregunta que muchos de ustedes me están haciendo. En algunas ocasiones ustedes le dan clic acá y aquí les dice que hay un código y que el código de la clase no es el que... no es válido, entonces que por favor se comunique para tener el código de la clase. Esto generalmente ocurre porque los navegadores le guardan dentro de los computadores unas cookies o unas versiones de la página con el fin de no gastar más internet. Generalmente esto ocurre cuando estamos accediendo a través de un celular o una tablet. Los celulares o las tablets traen como predeterminado una configuración que se llama ahorro de datos. Entonces, en esa configuración ahorro de datos, el computador guarda como una previsualización de las páginas y no las actualiza constantemente. Vamos a ver si podemos observarlo desde acá. Voy a intentar meterme desde mi navegador Chrome, que generalmente es el que yo utilizo, pero que ya tiene algunas páginas guardadas. Ya tiene algunas páginas guardadas y por tanto lo más posible es que nos diga que el código está malo. Como ustedes pueden ver acá, desde el navegador que estoy grabando este video, pues entra sin ningún problema. Observemos que entra sin ningún problema. Y vamos a observar, por ejemplo, desde el navegador Chrome, que es de donde he entrado, donde las páginas ya están guardadas. Miremos a ver si nos pide código de validación. Bueno, aquí no, aquí ya se actualizó. Pero en algunas ocasiones nos pide ese código de validación. Bueno, entonces acá vamos a escoger, por ejemplo, digamos, esta chica Emily. Entonces aquí está Emily y miren que es exactamente lo mismo. Bueno, cambia la imagen de perfil, el mostrico, por eso quise pues como ambientarlo en estos mostricos. Y aquí está para hacer y todo lo que necesitamos. Y aquí en portafolio, pues nuevamente podemos ver lo que ha enviado, por ejemplo, Emily. En este caso, pues no ha enviado absolutamente nada. Todavía le faltan, pues, como hacer estas dos actividades.
Bueno, finalmente las actividades que aparecen acá en ClassDojo son, esto es una herramienta de comunicación. Entonces, si usted, por ejemplo, no se ve la película, entonces perdí. No, no perdió. Recordemos que tenemos la guía de informática. Entonces, por ejemplo, las personas que no se pueden ver las personas que están trabajando en el cuaderno y que están trabajando a través de esta guía, entonces perdieron porque no se vieron la película. No, mis queridos padres de familia y estudiantes. Estas películas son actividades de reflexión, ¿sí? Son actividades que nosotros utilizamos, pues, porque en la educación no solamente son los contenidos de tecnología e informática, sino que también buscamos que los estudiantes se formen y por eso se ponen estas actividades. Entonces, estas actividades obtienen puntos, obtienen puntajes, pero no obtienen calificación. Por ejemplo, la película va a obtener puntos, pero no es una calificación. Exploración del cuaderno digital va a obtener puntos, pero no es una calificación. Ahora, estos puntos que nosotros vamos obteniendo acá, estos puntos los podemos cambiar por nota, ¿cierto? En algún momento, si nos hace falta, por ejemplo, una actividad, ahorita vamos a ver que exactamente lo mismo que hay aquí en estas actividades es exactamente lo mismo que vamos a ver en las páginas, pues, que en la página que he creado para ustedes. Entonces, estos puntos los podemos redimir en nota si nos hace falta. Por ejemplo, digamos que en la primera actividad para grado sexto es esta: actividad 1 de finalización de periodo, XE4, tema pensamiento algorítmico. Entonces, los que están trabajando en el cuaderno van a ver esta actividad, y los que están trabajando por internet también van a ver exactamente esta misma actividad. ¿Cuál es la diferencia de trabajar por internet o trabajar en línea y trabajar en el cuaderno? Pues que obviamente por internet yo puedo tener una comunicación más fluida con ustedes, les puedo poner actividades, puedo poner juegos, puedo poner una cantidad de cosas que van a ser adicionales y que, pues, nos van a tener una clase mucho más amena y vamos a aprender mucho más cosas. Por ejemplo, yo aquí en línea les puedo colocar videotutoriales, mientras que en la guía no se pueden colocar videotutoriales, sino que, pues, que son como las lecturas. Sin embargo, los temas que están aquí en la guía, estos temas que están aquí en la guía, son los mismos temas que se van a desarrollar en el cuaderno digital, que ya vamos a verlo, en el cuaderno digital para que sean calificadas. Entonces, las actividades que aparecen acá por mi monstruo, que así lo llamamos, o por esta plataforma que estamos viendo en ClassDojo, son actividades de comunicación. Es donde ustedes me pueden escribir a través de este journal que dice acá. Me pueden escribir sus dudas, sus inquietudes, yo les voy a contestar por ahí. Me pueden hacer un video, me pueden mandar una foto, me pueden mandar un archivo. Por ejemplo, hay estudiantes que están desarrollando la guía. Esta guía, que es para imprimir, la están desarrollando en el cuaderno, le toman fotos al cuaderno y me están enviando por acá los archivos de las fotos, bien sea imagen o bien sea archivo, y me están enviando esas fotos. Válido, les estoy recibiendo esas fotos y se las estoy calificando, y entonces, pues, como esta es como la estrategia de comunicación, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya volvamos otra vez a la página principal. Recordemos que la página principal es informática.innovacioneducativa.co. Es la página que he creado para ustedes. Y ahora sí, pues, vamos a ver mi cuaderno digital, que, pues, yo ya lo tenía aquí abierto porque, como les decía, pues, las cuestiones del internet. Entonces, aquí en mi cuaderno digital, bueno, vamos a tener mi monstruo nuevamente, que es donde está, digamos, que el sistema de comunicación que hemos planteado, pues, es decir, este ClassDojo. Me lo volvió a abrir. Vamos a regresar aquí atrás. Bueno, vamos a volver a abrir el cuaderno digital. Mi monstruo y las clases en directo, que también, pues, ya las habíamos explicado, que se van a hacer a través de Twitch. Las clases a esta sección de acá solamente accedemos cuando hay programada una clase. También podemos ver las clases anteriores que hemos emitido. Aquí, bueno, re realmente, pues, por la velocidad del internet que yo tengo, no nos abre como quisiéramos. Pero ya en sus casas cada uno lo puede ir abriendo como desee, ¿cierto? Bueno, aquí está la última clase. Ahorita intentamos abrir esta, pero no nos funcionó. Bueno, muy bien. Entonces, aquí está el cuaderno digital.
El cuaderno digital, pues, es donde vamos realmente a desarrollar esta misma guía, porque son los mismos temas. Aquí es donde vamos a desarrollar esta guía y la vamos a desarrollar en línea. Entonces, para ingresar a este cuaderno digital, yo voy a hacerle clic acá y aquí me va a mostrar una lista de usuarios. Aquí está, miren, la lista de usuarios del cuaderno digital. Entonces nos dice, para ingresar, busca tu nombre de usuario y contraseña en este listado y luego haz clic en acceder. Entonces, aquí están todos ustedes. Si de pronto lo ven muy chiquitico acá, le pueden dar clic acá donde dice ampliar listado. Y observemos que aquí ya nos aparece el listado. Vamos a escoger, por ejemplo, un estudiante al azar, digamos este muchacho David Toro. Entonces, el nombre de usuario de David Toro será este, nombre de usuario. Bueno, Tomás, será este y la contraseña será esta que aparece acá. Inicialmente la contraseña es igual para todos, pero pues ustedes la pueden cambiar más tarde. Entonces simplemente voy a decirle aquí copiar y me voy a venir al cuaderno digital. Aquí nos dice que hagamos clic en el botón acceder. El botón acceder se encuentra acá en la parte superior derecha de la pantalla. Entonces le hago clic en acceder, coloco el nombre de usuario. Y la contraseña, pues que en este caso es una contraseña única para todos, que son los números del 1 hasta el 9, ¿cierto? Si quiero, puedo decirle acá recordar nombre de usuario si están trabajando en su computador, para que pues cada vez que ustedes vayan a entrar no tengan que volver a escribirle el nombre de usuario y la contraseña. Y simplemente le damos clic en acceder. Listo, entonces aquí ya entramos a nuestro cuaderno digital. Aquí nos va a aparecer pues como un mensaje donde nos va a explicar, es bueno que ustedes hagan este tour que nos va a explicar todas las secciones del cuaderno digital. Claro que pues yo en este tutorial también se las voy a explicar. Entonces, este cuaderno digital es como el más importante. Aquí es donde nosotros vamos pues como a realizar todas las actividades, ¿cierto? Incluso aquí en usuarios en línea yo puedo ver qué usuarios están metidos en la plataforma y puedo chatear con ellos a través de este logo que aparece acá de enviar mensajes. Por ejemplo, aquí estaría enviándole un mensaje a esta chica, no, a María Camila Bernal. Le puedo escribir un mensaje como compañerito. Bueno, no lo voy a hacer porque pues le llega ya ese mensaje, ¿cierto? Y simplemente si nos queremos devolver podemos decirle aquí atrás o podemos decirle área personal o inicio del sitio. Por ejemplo, si me voy a área personal, entonces volveríamos a la página inicial en donde aparecen los cursos. Observemos que aquí en la parte inferior dice grado sexto. En este caso, como me metí con un estudiante de grado sexto, sí, mire, de grado sexto aparece grado sexto. Para los de séptimo ya no les va a aparecer grado sexto, sino que les va a aparecer obviamente pues grado séptimo. Ahorita vamos a hacer el ensayo metiéndonos con grado séptimo. Entonces simplemente le hacemos clic acá en grado sexto y observen. Bueno, aquí nos va a dar otro tour. Es importante que ustedes lean todos estos mensajes. Pero entonces acá vamos a observar que está ya las actividades de finalización del primer periodo. Es importante que leamos pues todas estas instrucciones que nos aparecen acá. Y observemos que aquí aparece actividad 1, finalización del primer periodo 2020, clic acá. Entonces cuando nosotros le hacemos clic allí, observemos que automáticamente se nos despliega otra página web y observen que es exactamente lo mismo, es la misma actividad que nosotros tenemos en la guía didáctica. Observenlo, aquí está. Si nosotros vamos a la guía, vamos a mirar actividad 1, finalización primer periodo, XC4, tema pensamiento algorítmico, y es una actividad de un ratoncito. Y si nosotros vamos al cuaderno digital, observemos que es exactamente la misma actividad. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para presentar acá esta actividad? Entonces simplemente, bueno, aquí seguimos las instrucciones, está la pregunta, lo que hay que hacer, en cuál entrada de tubo debería ingresar el ratón XC4 para llegar al queso. Dibuja el sistema de tuberías, o sea, este sistema de tuberías en tu cuaderno y marca la ruta que seguiría XC4 para cada tubería. Luego en la parte inferior de esta página ubica el botón intentar, intente resolver el cuestionario ahora, haz clic y responde. Entonces nos vamos a la parte inferior de esta página y aquí nos aparece el botón intente resolver el cuestionario ahora, le hacemos clic.
Y observemos que mientras en esta guía los estudiantes van a responder esta actividad en el cuaderno, aquí en el cuaderno digital, pues van a responder esta actividad en el cuaderno digital. Entonces aquí está la misma pregunta, tal, en qué tubería, y la misma pregunta que aparece aquí en la actividad, dibuja el sistema de tuberías, explica qué tubería debe tomar, cuál es la tubería que debería tomar. Entonces nosotros aquí simplemente pues seleccionamos la que consideremos, le decimos siguiente página. Y acá nos aparece ya el resto de la actividad para realizar. Y cuando nosotros ya tengamos toda esta actividad realizada, simplemente le decimos clic en terminar intento. Pues no lo voy a decir acá terminar intento, porque si no, pues a Tomás Mendoza le haríamos como la tarea. Bueno, entonces esto es grado sexto, este es mi cuaderno digital. Cuando nosotros ya terminemos de presentar esta actividad, terminemos acá, pues recordemos siempre decirle cerrar sesión o salir. Sin embargo, pues como ustedes están en sus casas, no importa, usted puede cerrar aquí la página y él le va a quedar abierto, pero pues como está en su casa, usted no va a tener el problema pues de que alguien vaya a entrar, como digamos en el colegio sucedería, que alguien vaya a entrar y vaya a utilizar ese computador. Bueno, aquí hay unas opciones interesantes para que nosotros miremos. Estas opciones, la idea es que ustedes las vayan observando con más calma. Incluso ustedes pueden cambiar su foto de perfil y ponerle la foto de ustedes. Qué rico fuera. No es obligatorio hacerlo, pero si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Aquí pueden meter su página, su imagen de perfil, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver si yo por acá tengo alguna imagen rápidamente. Por ejemplo, digamos esta. Mire, aquí está. Le decimos actualizar información personal. Bueno, ahí no nos permitió porque el archivo de imagen es PNG, pero bueno. Ustedes pueden meter su la página de perfil que ustedes quieran. Recuerden de todas formas que si lo quieren dejar así, no hay problema. No hay necesidad de hacerlo. No es obligatorio. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros no perdamos de vista este botón de área personal, que es donde nosotros llegamos como la página principal del cuaderno digital. Y que nosotros observemos siempre qué hay acá en grado sexto, ¿cierto? ¿Qué hay acá en grado sexto? Bueno, en el grado que a ustedes les toque, ¿sí? Por ejemplo, acá dice pues que este muchacho ya, claro, como ahorita le borro ese intento como profesor, le borro ese intento para que él pueda realizar pues sus actividades sin ningún problema. Bueno, chicos y chicas, básicamente estas son las formas de trabajar. Una es a través del cuaderno digital. Otra es a través de su cuaderno, a través de estas guías con su cuaderno. Espero que podamos divertirnos. La idea es que ustedes lo hagan de la forma más sencilla posible. Si de pronto usted tiene internet en su casa y tiene computador, pero finalmente usted se enredó con este cuaderno digital, no lo entendió o no entendió la página que yo le creé, no importa. Puede desarrollar la guía y puede hacerla en su cuaderno. Las personas que desarrollen esta guía en el cuaderno no tienen que desarrollar las actividades del cuaderno digital. Y las personas que desarrollen las actividades en el cuaderno digital no es necesario que desarrollen la guía en el cuaderno, ¿cierto? O sea, son dos alternativas que no necesariamente tienen que ser las dos al mismo tiempo, sino que usted resuelve una y la otra. Además, como pudimos observar, las mismas actividades que van a aparecer aquí en el cuaderno digital son exactamente las mismas que hay acá. Lo que pasa es que la forma cambia y aquí pues vamos a tener más opciones de cosas. Yo les puedo meter, les puedo subir acá mucha más información. Por ejemplo, en el sistema de comunicación que hemos planteado, que es a través de esta plataforma ClassDojo. Entonces, a través de esa plataforma ClassDojo, yo les voy a ir colocando mucha más información, podemos estar más conectados, les voy a colocar películas. Entonces, si usted, por ejemplo, se ve la peli, digamos, por ejemplo, acá Emily tiene 4 puntos acumulados. Y digamos que Emily no se metió a hacer la actividad, entonces esos 4 puntos le van a servir de décimas o se metió a hacer la actividad, pero digamos que no escogió la tubería correcta. En el caso del ratoncito y tiene, por ejemplo, digamos un 2,
pero como aquí tiene 4 puntos acumulados, estos puntos acumulados yo se los voy a multiplicar por 2 en décimas, o sea que tendría 8 décimas, entonces no sacaría 2, sino 2,8, por ejemplo, ¿cierto? Entonces le ayuda. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos acá, hagamos más estas actividades, pues vamos a tener muchas más posibilidades de ganar mejor la asignatura y que nos queden 5, ¿cierto? Y para los que están desarrollando la guía, para los chicos que están desarrollando esta guía, ¿cómo pueden tener puntos con actividades así como, como estas, que son actividades complementarias? Aquí están, obsérvenlas acá. Lo que pasa es que acá nos va a dar, yo creo que más puntos. Por ejemplo, digamos esta adivinanza, vea. Esta adivinanza usted la puede copiar en el cuaderno y hacerla. Y si está bien, entonces gana 5 décimas en la próxima actividad. Entonces, por ejemplo, si esta actividad le quedó en 2,5, pero usted ya tiene las 5 décimas, entonces realmente no le quedan 2,5, sino que le queda en 3. ¿Y dónde vamos a mirar todo eso? Pues en el cuaderno, ¿cierto? Como les digo, si ustedes quieren y no tienen forma de tomarle fotos al cuaderno, pues ya miraremos al final del periodo cómo me lo hacen llegar. Pero si usted tiene forma de tomarle foto, pues entonces aquí por donde dice foto, simplemente... usted ingresa y pues mostraría su cuadernito acá. Lo que pasa es que no tengo como un cuadernito por aquí a mano, pero usted mostraría su cuadernito, digamos muestra mi celular, muestra su cuadernito, le toma la foto y entonces me lo manda y yo se lo califico sin ningún problema. Bueno muchachos, espero que este video no haya sido muy largo, espero que les haya gustado. Cualquier duda o inquietud pues me la pueden hacer llegar. Espero que todos estén muy bien y muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos.